Poñer en valor o produto pesqueiro de proximidade. Ese era o obxectivo deste evento organizado polo Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra. Un acto que tivo lugar hoxe na Praza de Abastos. Nos reunimos en la Plaza de Abastos de Pontevedra para promocionar el producto local de nuestra Ría de Pontevedra, en especial de la almeja, que es un producto que es muy destacado en esta ría, en esta zona. Pero son eventos que estamos realizando desde hace un tiempo ya en cada uno de los concellos de la Ría de Pontevedra, pues intentando promocionar productos de las lonjas. Ademais de achegar as persoas consumidoras os beneficios do produto local, nesta charla deuse a coñecer tamén a plataforma Pescado Artesanal. Es una plataforma que nació en el 2013 y es un trabajo conjunto que está haciendo tanto el Grupo de Acción Local Pesquero de la Ría de Pontevedra como las cofradías de la Ría de Pontevedra. Y lo que intentan, es una plataforma digital de venta y comercialización conjunta de peces y mariscos de nuestra ría. Lo que se pretende es que, tanto todo el proceso de captura, de publicación y precios y de subastas, pues se intenta hacer todo de manera digital, de manera que las personas tanto los marineros que traen todo el pescado a las lonjas como las personas que se desplazan a estas lonjas lo puedan realizar todo desde sus casas. O acto contó cunha charla do técnico da lonxa de Campelo, Andrés Simón, e culminou coa preparación e degustación de dúas receitas dos restauradores Juan Castiñeira e Pepe Solla. Juan Castiñeira, que es del restaurante chef de aquí de Obioco, de Pontevedra, va a preparar la almeja babosa, que es caracterizada pues por su sabrosura y su buen sabor. Lo va a preparar en especial con setas, porque es una persona que trabaja mucho con el producto, es micólogo, y lo va a preparar pues con setas. Y luego Casa Solla va a preparar un plato de faves con curry y almejas.